¿Quieres probar mis plantillas? ¿Quieres ser el amo en FIFA 18 Ultimate Team y probar los mejores jugadores? Pues no lo dudes más y compra tus monedas en IG Vault. Además, si usas mi código ABU, obtendrás un descuentazo. Lo tienes todo en primera línea de descripción. IG Vault, tus monedas más seguras con el código ABU. Muy buenas a todos, compañeros, y bienvenidos al inicio de algo épico. Al inicio de una nueva serie y al inicio de una serie de vídeos que se van a abrir al canal y que os van a encantar, seguro. Bienvenidos a League to Glory. Que pensándolo bien, esto es una serie que empecé en FIFA 16 que se llamaba Capitán Griezmann y no acabé. Es una serie que se llamaba Road to Glory el año pasado y tampoco acabé. Y este año, pues, la voy a empezar antes, a ver si tengo narices a terminarla, ¿eh? Y como suele ser menos vista y menos apoyada que los demás vídeos, pues si dejas un like y te suscribes, pues me ayuda mucho. League to Glory, una nueva serie en la que vamos a intentar ir desde décima hasta primera división ganando la mayor cantidad de títulos y de partidos posibles. ¿Por qué se llama League to Glory? Lógicamente porque en cada división vamos a usar una liga, una plantilla de una liga que vosotros vais a elegir previamente en una votación que dejaré abajo en los comentarios. Las 10 ligas que podremos usar en las 10 divisiones que hay desde décima hasta primera serán las siguientes: Bundesliga, Liga Santander, League One, Premier League, Serie A, Liga Turca, Liga de México, Liga de Colombia, la Liga Portuguesa y la Liga Argentina. Quería meter también la Liga Chilena y quitar la Liga Turca, por ejemplo, pero no está licenciada, por lo tanto no la puedo meter. Así que los de Chile, por favor, perdonadme que mi intención era meterla, pero no he podido. También, lógicamente, se me quedará alguna liga más de gente que me ve, pero no puedo meterlas todas, solo puedo meter 10. Así que, de todas formas, no os preocupéis, porque si en alguna división no subimos y tenemos que mantenernos y jugar otra vez, cambiaremos alguna liga nueva y meteremos alguna liga que vosotros también me diréis por los comentarios. Y vosotros diréis, ¿qué es lo que vamos a hacer en este primer episodio, en el episodio número 0? Pues bien, lo que vamos a hacer en este primer episodio es, en primer lugar, dejar a ya dos opciones, chicos, que vais a tener en los comentarios para que votéis. Así que ir abajo en los comentarios y darle like a la opción que queráis que sea la que empiece esta serie. Y por otro lado, chicos, como podéis ver, estamos en FIFA Ultimate Team, chicos, en una cuenta totalmente nueva, en una cuenta totalmente virgen. Como veis, si nos vamos online, estamos en décima división, chicos, sin haber jugado ningún partido, sin haber jugado absolutamente nada. Y, chicos, lo que quiero hacer es lo siguiente: vamos a necesitar algunas monedas para empezar, porque no voy a poder hacer una liga con las monedas que hay aquí. Con cero monedas tendría que jugar partidos y tal. Lo que voy a hacer, chicos, es meter 10 euritos en esta cuenta para abrir 7 sobres de oro premium. Y con lo que nos dé ahí, empezaremos a hacer un equipo. Así que vamos a darle caña, vamos a abrir esos 7 sobres y vamos a ver qué es lo que nos toca. Vale, ya estamos en la tienda, chicos, y que tenemos, como digo, 7 sobres. Me he dejado ahí 10 eurillos para empezar una nueva serie. Así que, oye, un like creo que me merezco. Con lo que saquemos de estos 7 sobres de oro premium, chicos, vamos a tener que formar el equipo de la primera liga. Así que si sacamos muchas monedas, podremos hacer un equipo más tocho. Y si sacamos menos, pues un equipo más mierdón. Así que vamos allá, chicos. Primer sobre, a ver si aunque sea sacamos un panelante en estos 7 sobres. Primer sobre de esta cuenta virgen. Ahí está, se viene no panela, lógicamente. A ver si por lo menos brilla. Bueno, brilla por lo menos. Y tenemos un delantero dentro del Girondins. Y tenemos a De Preville, o De Preville, o de como se llame este tío. Y a ver qué más tenemos dentro, chicos. A ver si dentro hay algo interesante que podamos vender. Y de momento parece que no. Bueno, vamos a mandar todo esto. Fijaos, me sale todo el tutorial y todo. Vamos a mandar todo esto a la lista de transferibles. Y lo demás nos vamos a guardar, porque nos hará falta, chicos, para ir tirando. Venga, nos quedan 6 sobres, chicos. Y a ver si sacamos algo que nos dé unas poquitas de monedas. Para empezar, por lo menos con 10.000 monedas sería lo suyo. Y tampoco tenemos panelante. No panelan por ahora, pero por lo menos brillan. Así que a ver si es algo interesante. Lateral derecho del Español. Y tenemos al señor Sánchez, ¿vale? Pues nada, no es un jugador que se venda muy caro. A ver si hay algo dentro, que creo que tampoco lo va a haber. Bueno, Anderson, tenemos a Lemina. Y bueno, algo podremos sacar de esto. Todo esto a la lista transferibles. 1.000 monedicas que vamos a recaudar para el club. Y todo lo demás lo vamos a mandar al club, ahí está. Y vamos ya a por el tercer sobre, chicos. Tercer sobre, vamos a ver si tenemos un poquito de suerte. Por ahora no hemos tenido mucha. Un panelante no estaría nada mal. Y panela, tenemos panelante, chicos. Ahí está, panelante. Tenemos portugués, tenemos MD. Y va a ser el señor Cuaresma, ¿vale? Nos ha hecho ahí el amago. Pero, lógicamente, muy emocionado, porque Cristiano no iba a ser en el tercer sobre de una cuenta. En sobre de 7.500 no podía ser, pero bueno, tenemos a Cuaresma, tenemos a Layún, tenemos a Centurión
y todo esto a la lista transferible. Vamos a vender absolutamente todo. Esto lo vamos a guardar y ya está, chicos. Vamos a ver si en el cuarto sobre tenemos también la misma suerte. Un panelante por ahora, chicos, ni tan mal, la verdad es que ni tan mal. No me lo esperaba. Y cuarto sobre, chicos, a ver qué pasa. Nos quedarían tres después de este. Este ya no panela, lógicamente este ya no panela. Ni brilla, vale, nos ha dado un poco de bajón. Y tenemos a Lux. Pues bueno, chicos, nos quedan tres sobres, vamos a ver si podemos sacar algo. Yo creo que por lo menos 10.000 monedas vendiéndolo todo, igual podemos sacar. Pero va a estar complicado, va a estar complicado. A ver si este panela, no panela. Podría ser alguien un poquito caro, brillante. A ver, un Martial, un Rashford, español. Delantero, también tenemos a Kone, que nos ha tocado antes, a Spoli. Bueno, pues nada, todo esto a la lista de transferibles. Y a ver qué podemos hacer con esto. Bueno, yo qué sé, yo creo que lo vamos a guardar todo. Penúltimo sobre, chavales, penúltimo sobre. Y vamos a ver si, yo qué sé, nos dan algo, algo medio interesante. No panela tampoco y tampoco brilla. De verdad, cuando digo que me des algo interesante, Herrera. Bueno, no lo quiero mucho, Herrera, el mexicano. Un saludo para todo México. Pero, oye, no se vende por nada, tío. También tenemos a Blanco, argentino. Ahí está, un saludo para Argentina, que se ha clasificado para la repesca, creo que es. No estoy muy seguro porque no vi el partido. Pero, bueno, vamos a mandar todo esto a transferibles. Vamos a descartar esto que, yo qué sé. Bueno, esto no, esto sí lo vamos a descartar. Y vamos a mandar todo al club, menos este sobre que vamos a abrir ahora. Un sobre de cesión, ojo que nos puede servir. Nos puede venir bien, aunque no creo que sea así. Y último sobre, chicos, vamos a ver si nos toca algo que merezca la pena. Nos hemos gastado 10 euros y por ahora la verdad es que no nos ha tocado nada que nos salve. Vamos a ver si panela, no panela tampoco. Así que solo tenemos un panelante, por lo menos brilla. Y es español, MC del Barça. Y tenemos al señor Denis Suárez, que puede venderse por algo. Así que bueno, estos son los 7 sobres. Estos han sido los 7 sobres que nos han tocado. Y bueno, la verdad es que ni tan mal, ¿no? Ni tan mal. Yo creía que íbamos a tener algún poquito más de suerte. Pero bueno, esto es FIFA. Yo no sé en qué estaba pensando, la verdad, las cosas como son. Pero chicos, vamos a vender todo esto. Vamos a ver cuántas monedas podemos sacar. Y nada, iros abajo a los comentarios y votar por la opción que queráis. Y la semana que viene tendremos un nuevo episodio ya en décima división. Pues nada, jugando con la liga que hayáis votado, con las monedas que me hayan dado aquí, con lo que me haya dado. Si me ha dado una 3.000 monedas, pues tendré que hacer una liga de 3.000 monedas. Ahí está la dificultad. Y bueno, nos toca cedido el señor Eriksen. Y nada, lo vamos a guardar en el club por ahora. Y eso es todo, chicos. Espero de verdad, de corazón, que os mole esta serie, que la apoyéis con un pedazo de like. Y que si no estáis suscritos al canal, os suscribáis. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer: ir abajo, votar. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludito y hasta el próximo día. Adiós.